noches. Estamos, bueno, en este momento contentos de poder compartir. Un poco nerviosos también. Además. Pero bueno, contentos en fin de poder compartir con ustedes esto que venimos leyendo, aprendiendo también al mismo tiempo. Sí. Algo que venimos escuchando bastante seguido dentro de la ILE y bueno, queremos compartirlo con ustedes. Sí. Y es un tema especial. Sí. La verdad es que para nosotros... Por cómo lo vamos a abarcar un poco, es un poco especial. Pero bueno, queremos hablarle hoy sobre nuestra Constitución, ¿no? Bueno, como decía Johnny, los venimos escuchando hace un tiempo. Bueno, el pastor y Adriana nos vienen recomendando leer Mateo 5. Que, y nos dijeron, se refirieron como en forma especial, que es nuestra Constitución, ¿no? Claro. Y eso es como que nos llamó la atención. Primero en particular porque no lo habíamos visto nunca como... Claro, ¿sí? De esta forma, digamos. Claro. O sea, sí, capaz como una serie de recomendaciones para, bueno... Que, o las bienaventuranzas, sí, mandamientos. Pero bueno, de esta forma, concretamente como la Constitución del Reino de Dios... Sí. Quizá no lo... No lo habíamos visto. No, capaz que lo escuchamos, pero sí, no lo veíamos tan profundamente así. Y bueno, por eso hoy queríamos profundizar un poco. Y bueno, arranquemos por la parte, porque en realidad quisiera comentar que bueno, yo estudio, entonces por eso me llamó mucho la atención, estudio Derecho y estudié un poco, bueno, todas las leyes de, bueno, de nuestro país y en particular la Constitución. Y quería arrancar por ahí, ¿no? Quería arrancar por decir qué es lo que es la Constitución y lo que significa y cuáles son las características, para empezar a hacer un paralelismo, claro, ¿no? Para comparar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la Constitución es una norma legal, ¿sí? Es una ley que es suprema. Bueno, los que estudiamos Derecho lo vemos siempre como en una pirámide, ¿no? Está siempre arriba la Constitución Nacional y después van bajando las demás leyes. En nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos la Constitución Argentina, ¿no? Bueno, la Constitución Argentina para nosotros rige para todo el país, todo el territorio argentino, y es la Constitución Suprema, la más importante de todas. Es decir, que todas las leyes que están por debajo de esa pirámide, que lo estudiamos, tienen que coincidir con ella, ¿sí? No tienen que contradecirla. Algo más técnico sería que si una ley contradice a la Constitución, es inconstitucional, que significa que se tiene que eliminar. ¿Por qué? Porque no coincide con ella y la contradice. Otra de las características de la Constitución es que es perdurable en el tiempo porque no se modifica constantemente. Es decir, que es un método y una forma muy difícil para poder modificarla. Y acá es donde más o menos queremos relacionar un poco. La Constitución contiene los derechos, establece las facultades de los que nos gobiernan, ¿no? De los que nos gobiernan, de las autoridades, pero también para los habitantes. Tienen los derechos, cuáles son los derechos que tenemos como ciudadanos argentinos, y también las obligaciones, o sea, no solamente derechos, sino que también tenemos cosas que obedecer. Bueno, de la misma forma nosotros queríamos ahí, porque los pastores nos decían que es nuestra Constitución y nos llamó la atención. Bueno, podemos hacer un paralelismo y nosotros como hijos de Dios, ¿sí? Como ciudadanos del reino de Dios, o sea, acá en la tierra, somos parte de su reino, tenemos a nuestra Constitución, ¿sí? Nuestra Constitución es suprema. ¿Qué significa? Está por encima de todo. Todo lo que esté por fuera de la Constitución, en este caso de la palabra, de la Biblia, ya me estoy refiriendo, tiene que coincidir con la palabra. Si no coincide, la está contradiciendo, ¿no? O sea, todo estudio bíblico, todo libro, todo tiene que coincidir con ella. Si no, la tenemos que desechar. Está por fuera. Por fuera, exactamente. A diferencia de la Constitución, la palabra permanece para siempre. Ella misma lo dice, ¿no? Podemos verla. La palabra de Dios no se modifica. La palabra de Dios permanece para siempre. Y otra de las cosas que esto sí se puede modificar, la palabra de Dios fue dada por Dios a los hombres, fue Dios quien nos reveló, Él mismo, son sus palabras, y no puede ser modificado por nosotros, por los hombres. Dice la palabra que no puede ser ni una coma, ni un punto, nada. ¿No? Nada, nada puede ser modificado. Bueno, y acá ya me voy a enfocar ya. También tiene
los derechos, las obligaciones y mandamientos, ¿no? Podemos decir las normas que nos van, que están en la palabra, son los mandamientos que Dios nos da como hijos y tenemos que obedecerle. ¿Y cuáles son las consecuencias de obedecerla? Bueno, y ahora vamos a enfocarnos, ¿no? Y ahora vamos, bueno, directamente a leer el versículo. Vamos a leer un poquito, no bastante, pero ahí. Casi no, desarrollamos todo Mateo 5. Sí, lo ideal sería bueno poder leer absolutamente todo el capítulo completo, pero ya, bueno, es bastante extenso y por cuestión de tiempo, bueno, vamos a leer del 1 al 11 inclusive. Sí. Voy a leer en las dos versiones, un poco de TLA, un poco de Reina Valera, porque las dos versiones tienen su parte interesante. Sí, tiene su perspectiva, eso es lo que nos gusta de comparar. Ah, prepárense para buscar también, porque vamos a tirarle un par de versículos. Entonces, bueno, vamos a leer Mateo 5.1. Yo voy a leer en este inicio al menos, en la versión TLA. Y dice así: cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte del reino de Dios. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. Dios bendice a los humildes, porque ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Bueno, y acá vemos en el comienzo cómo Jesús, ¿sí?, pudo enseñarle esta serie de normas, de recomendaciones también, porque detrás de ellas hay una bendición. Sí. Entonces, atentos los discípulos a todo esto, Jesús empezó diciendo en esta versión que es Reina Valera, en el versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, y hablando un poco, nos preguntábamos, ¿Quién es pobre de espíritu? Y podemos llegar a entender que pobre de espíritu es aquel que reconoce la necesidad absoluta o la dependencia absoluta que necesitamos de Dios. Es decir, en nuestra propia naturaleza o por nuestros propios medios, acercarnos a Dios es imposible más que reconociendo nuestra condición, en este caso de pecador. Y al poder reconocer esto, Dios comprende que nosotros estamos siendo humildes al reconocer que nuestro espíritu es pobre y queremos ser saciados y llenados por él. Es por eso que Jesús dice que porque de ellos es el reino de Dios. A partir del reino de que venimos hablando, ¿no? Exactamente. Bueno, a partir de que reconocemos la necesidad que necesitamos de Dios, formamos y creemos en él, porque también así lo dice, los que creen en él, los que confían en él, son parte del reino de los cielos. Es decir, que a partir de que conocemos a Dios y dejamos que él comience a vivir en nuestro corazón, empezamos a formar parte de ese reino, y ahí es donde nos toca a nosotros a obedecer, ¿no? A comenzar a obedecer su palabra, ¿no? En el versículo 4 continuamos y Dios dice que bendice a los que sufren porque Él los consolará. Muchas veces acá queremos, bueno, leer Primera de Pedro. Un versículo adicional para poder hacer la comparativa. Primera de Pedro 5, 10, 11. ¿Se las leo? Dale. 10, 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nos habla que vamos a sufrir. Tal cual. Y no solo eso, sino que lo lindo de todo esto es que sabemos que el sufrimiento es temporal. O sea, todo a la larga termina siendo pasajero. Y qué bueno es saber que vamos a recibir después de ese llanto, que muchas veces naturalmente
nos pasa de estar angustiados, tristes, de llorar literalmente, sabemos que después de ese lapso de tiempo vamos a recibir consolación. Dios nos va a dar esa paz que necesitamos. Y la fortaleza, como acá dice. Él nos va a afirmar en esos momentos difíciles, en esos padecimientos, y nos va a fortalecer, va a fortalecer nuestro espíritu, vamos a crecer. Tal cual. Sí. Y eso, bueno, lo más lindo, que podamos crecer. Exacto. Tras esa temporada de quizá uno estar, no sé si mal, pero bueno, de estar quizá pasando un momento difícil, tal cual. En el versículo 5 dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Y es un versículo bastante... cuesta quizá asumir, sí, ese rol de humildad muchas veces. Cuando somos nosotros quizá, o por el otro lado también, cuando sí somos humildes, somos mansos, somos bastante tolerantes, pero quizá no recibimos lo mismo de nuestro entorno, de donde nos desarrollemos, en nuestro trabajo. La universidad, claro, con nuestros propios compañeros, que también vemos quizá ese egoísmo que naturalmente sale de muchas personas. Entonces, sabemos que Dios nos manda a hacerlo, porque ellos recibirán la tierra prometida, dice. Una gran recompensa, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos para compartir Efesios 4:1. Para hacer un paralelismo, sí, con este versículo. Dice así: sean humildes, de nuevo, amables y pacientes, y bríndanse en apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible para vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. También, bueno, es bastante específico con este concepto de humildad. Exacto. Para bueno, primeramente para poder reflejar un poco de los rasgos de Jesús, ¿no? Que él mismo dijo: sean mansos y humildes, como él lo fue, ¿no? Sí. En el versículo 6 dice: Dios bendice a los que desean la justicia, pues él les cumplirá su deseo. Uh-huh. Y acá en este versículo en específico, quería leerlo también en la versión Reina Valera, uh-huh, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y también es un versículo bastante profundo, porque en esto comprendíamos que el tener sed y estar hambrientos de su justicia, muchas veces podemos verlo en el sentido de la búsqueda diaria e íntima con Dios, ¿no? Uh-huh. Mientras más anhelo ser santo, mientras más anhelo ser apartado, Dios me dice que seremos saciados. Entonces tenemos una bendición ahí cuando realmente lo buscamos con un corazón sincero. Él está atento a nuestras oraciones y seremos llenos en ese momento. Asimismo, cuando quizá anhelamos que su reino, que es puntualmente lo que estamos, sí, hablando, queremos que se establezca en nuestro ser, Dios nos lo va a dar con seguridad. Pero bueno, tenemos que tener esa sed y esa hambre de querer alcanzarlo. Sí, asimismo también cuando nos dice en los versículos donde nos hablan que nos vistamos, ¿no?, la armadura, uh-huh, del cristiano, en Efesios 6:14, dice: manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura, ¿no? Que busquemos todos los días la justicia de Dios, no impartiendo, no queriendo que se haga nuestra justicia, porque si nosotros queremos... Es humana. Es muy humana, siempre, ¿no? Vamos a atender a querer fallar, a errar. Sí, tal cual, sí, sí. Entonces, bueno, Dios nos llama a eso, que nos vistamos de su justicia, no de la nuestra. Tal cual. En el versículo 7 dice: Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. En la Reina Valera dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí. Y acá, bueno, vemos también, primeramente, bueno, vemos que Jesús tuvo misericordia de nosotros, por eso hoy tenemos ese acceso libre a acercarnos a su presencia, pero también nos manda a ser nosotros mismos misericordiosos con los demás. Y misericordioso, o ver quizá la miseria de las otras personas, es no solamente decirlo con
con palabras o de palabras, sí tengo misericordia de tal o cual persona, sino ir más bien algo más profundo, ir con actos, es poder sentir lo que la otra persona siente, es ver lo que la otra persona está, o ser consciente de la realidad que está viviendo nuestro amigo, nuestro hermano, o quien sea, claro. Nuestro prójimo, tal cual. Serían todos, ¿no? Porque, y que tenemos cerca. Tal cual, porque ellos alcanzarán misericordias. Nosotros, siendo misericordiosos, estas mismas personas que alcanzan misericordias, el día de mañana van a ser también misericordiosos con otras personas. Entonces, termina siendo toda una rueda que uno va dejando una marca. Una huella fuerte en la vida de otro, porque dice que ellos alcanzarán misericordia a través de nuestra misericordia con ellos, ¿no? Es decir, siendo buenos, siendo amables, ayudándolos en lo que necesiten, también sin esperar nada a cambios, demostrándole amor, ¿no? Porque también dice que ellos, que las personas nos van a reconocer a nosotros cuando nos amemos los unos a los otros, ¿no? Es decir, cuando la gente vea nuestras actitudes y cómo nos tratamos, así también ven a Jesús y así alcanzan misericordia y también pueden ser formar parte del reino, ¿no? Bueno, y seguimos avanzando. Sí, avanzamos. En el versículo 8 dice: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, pues ellos verán a Dios. En la misma palabra también dice que no podemos servir quizá a dos personas, ¿no? No podemos tener un corazón dividido, sino que tenemos que tener un corazón puro. También en la Biblia está que de nuestro corazón salen todas aquellas cosas que quizá nos apartan del camino de Dios. Como por ejemplo, no sé, malos pensamientos, ser egoístas. Brota nuestra naturaleza humana. Entonces, Dios nos llama a ser limpios. Poder ser una persona, limpios. Claro, con un corazón puro. Sí, mira, y acá podemos, quería ir un bocadito, un versículo que se encuentra en 1 Timoteo 4:12, que son recomendaciones a Timoteo, quien era justamente alguien joven, en donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿no? Como él venía diciendo, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza, ¿no? Que nos podamos dedicar, porque los demás ven eso en nosotros, que podamos ser limpios en conducta, en palabras. ¿Por qué? Porque yo puedo decir muchas palabras bonitas, pero si mis actitudes dicen todo lo contrario, la verdad que todo dice, lo demás se cae. Entonces, sí, se cae. Claro. Así que bueno. Tratemos, bueno, obviamente, volviendo a eso, tratemos de buscar, de anhelar, tener un corazón puro y consagrado a Dios para poder ver, ¿no? Ver la presencia de Dios. Tal cual. El versículo 9 dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y acá también, bueno, es como veníamos hablando al principio, al ser humildes. Qué difícil es ser hoy una persona quizás pacífica o que busca generar la paz ante distintos conflictos. Sin embargo, dice la palabra que ellos serán llamados hijos de Dios. Qué gran recompensa que hay tras tratar de ser cada día personas pacificadoras, personas que busquen la paz. En la Reina Valera dice, bueno, las mismas palabras prácticamente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así. Qué importante es ser en este tiempo pacificadores cuando la gente vive totalmente alterada, o quizás la sociedad misma te lleva a ser una persona que viva ansiosa. Gente está ansiosa, nerviosa, está tensa, una palabra y ya como que explota. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante esas actitudes, no? Muchas veces también ahí podemos flaquear. Sí, pero Dios nos lleva a decir, tenemos que llevar paz, porque somos ejemplos de Dios. Y bueno, seremos llamados hijos de Dios, esa es nuestra mayor recompensa. Es una de las formas de poder reflejarlo a Jesucristo también, al mostrar tranquilidad en momentos adversos también. Así es.
En el versículo 10 dice: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Sí. Muchas veces, quizá en nuestro país no nos toca ver maltrato a quienes siguen a Jesús, pero bueno, quizá podemos verlo en otros países donde se les prohíbe, orar, se les prohíbe leer. Gente que vemos, claro, que físicamente son maltratadas hasta llegar a un punto límite, digamos. Sí. Encarcelados. Sin embargo, hoy, bueno, nosotros esta realidad por lo menos no la vivimos. Sin embargo, comprendemos y sabemos que hay hermanos que sí lo padecen. Entonces, es hermoso ver que la palabra misma dice que ellos forman parte de su reino. O sea, mediante este trato que les toca a ellos vivir, ¿no? Y no creo que estemos muy lejos, porque también estamos recibiendo palabra de que los tiempos que se vienen son difíciles también, ¿no? Sí. Tal vez es muy lejano esto, ¿no? Aunque vemos que hoy las personas son maltratadas, los cristianos son maltratados en otras partes, pero bueno, Dios nos llama a estar listos porque también nos puede llegar a suceder, ¿no? Se vienen tiempos difíciles. Y es algo también de lo que se viene hablando también desde hace tiempo dentro de la iglesia. Por eso, bueno, es importante estar atentos y ser conscientes del tiempo en el que vivimos. Exacto. Que muchas veces hay cosas que las tomamos con liviandad, pero sabemos que los tiempos son cortos y hay que saber aprovecharlos, y cuanto más sabiendo que tenemos la palabra de Dios, donde se reflejan todas estas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Y bueno, para finalizar, bueno, tenemos el versículo 11 que dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Y acá, bueno, esto engloba todo. Absolutamente todos estos versículos que veníamos leyendo, ¿no? Que mediante dentro de estas recomendaciones, normas, veíamos que hay una recompensa detrás de todo esto. Y este creo que es el que le pone el moño a todos, ¿no? Porque dice: alégrense, pónganse contentos. Porque, a ver, vemos que hay cosas que son difíciles de lograr en este tiempo, ¿no? Como resumiendo, el ser humildes, el ser mansos, el ser pacificadores hoy en día, tener un corazón limpio, el ser misericordioso. Sí. Entonces, cuando nosotros practicamos todas estas cosas, sabemos que Dios nos va a recompensar más allá de que nos cueste hacerlas, ¿no? Pero tenemos un gran premio en el cielo. Entonces, hermanos, los animamos a que estén atentos, ¿sí? Que puedan volver a releer todo esto, porque sí, realmente tiene muchísimo más como para seguir profundizando. Sí. Además de que, bueno, es bastante claro, creo, algunos versículos. Pero bueno, seamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Sepamos también que Dios nos manda a obedecerlo en todas estas normas. Y bueno, y saber que tenemos recompensa. Tal cual, la mejor recompensa. Una bendición. Viene de parte de Dios, ¿no? Como podemos ver, y yo para cerrar también, haciendo el paralelismo de la diferencia en la constitución, la diferencia en la palabra, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es suprema para nosotros. Y que está nuestra decisión, ¿no? Saber obedecer lo que es el sistema, como siempre nos vienen hablando, cómo se maneja el mundo, el ser egoísta, buscar su propio beneficio, dedicar al 100% en obtener bienes materiales. Las recompensas que tienen eso es recibir cosas naturales. Puedo yo dedicar mi vida a un trabajo, a estudiar, que no son cosas malas, pero si yo me enfoco solamente, lo que voy a obtener solamente son cosas naturales. Esto, lo que venimos las bienaventuranzas, son difíciles de hacer, Dios lo sabe, pero sabemos que la recompensa es sobrenatural, viene de parte de Dios, quien es el que nos impartió esta palabra y estos mandamientos, y que nos llaman a tener gozo, alégrense, dice, ¿no? Eso es lo más fuerte de acá. Y lo más importante es que si cumplimos estas cosas, vamos a pertenecer al reino de Dios. Sí. Y es fuerte también saber que si no las cumplimos, no sé si estamos dentro del reino. Y ahí eso nos llama a analizarnos, ¿no? Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Quizás hay cositas que nos faltan pulir, seguir practicando, seguir
por más de que nos cueste, ¿no? Porque somos... nos equivocamos todos los días. Humanos y, sí. y diariamente nos cometemos errores. Y quizá los mismos errores. Sí. Pero es importante porque realmente es lo que nos pone del lado de una línea o del otro. Tal cual. ¿Sí? Y bueno, yo quiero cerrar con el último versículo, da. Que es el Salmos 19:8. Y dice así: las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Qué bueno, hermanos. Así que bueno, vamos a cerrar orando. Amor, ¿quieres? Dale, bueno, oramos. Esperemos que bueno, esta palabra haya sido clara para ustedes, de bendición, como lo fue también para nosotros. Y una vez más, estamos contentos de poder compartirlo. Y bueno, anhelamos que puedan seguir profundizando en esta. Que puedan leer todo el versículo 5. ¿Estamos? Sí. Señor, gracias te damos por esta noche, gracias Señor por este momento, gracias Señor por tu palabra, te agradecemos Señor una vez más porque nos has hablado, porque bendices nuestras vidas por medio de ella, Señor. Te queremos pedir Señor en este momento que tú nos hayas dado claridad a Dios respecto a este pasaje, Señor, que podamos seguir meditando en ella, Señor, que sepamos cuán importante Dios es poder cumplir Dios con todas aquellas cosas que nos has mandado, Señor, te pedimos que nos des valentía y fuerza, Dios, para poder cumplir con todas estas normas, Señor. Te pedimos que tú nos estés limpiando, Señor, en este momento por todos nuestros pecados, Señor, que nos estés limpiando, Dios, de todos aquellos errores, Señor, que cometemos quizá diariamente, Señor. Que tú nos des un corazón puro, santo, una mente limpia, Señor. Y dejamos que tú continúes la obra, Dios, que iniciaste en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un placer haber estado estamos compartiendo contentos, este tiempito. Sí. Bueno, saludos. Bueno, los queremos. Nos vemos la próxima.